Muchachos, bienvenidos a Notifriki TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Hoy culminamos por fin con el evento de Devil's Reign. Si no han visto los capítulos anteriores, en la descripción está la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Levac11. Muchísimas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y los muchachos, empecemos. Los Vengadores se enfrentan a los héroes controlados por Kilgrave, pero a pesar de que han obtenido ayuda adicional, se les hace muy difícil mantenerlos a raya. De repente, en medio del calor de la batalla, Daredevil recibe una llamada. Es Kristen, y ella tiene una mala noticia. Matt Murdock ha sido asesinado. La mente de Daredevil corre a 1000 por hora. Fisk confundió a su hermano por él. Esto hace que Daredevil tome una decisión final. Va a matar a Wilson Fisk. Pero primero le ordena a Kristen que corra. Debe llegar a la oficina del fiscal y ahí la protegerán. Matt desaparece del campo de batalla confundiendo a los héroes. Supuestamente él era el hombre sin miedo. Luke llega a la conclusión de que es momento de tomar decisiones difíciles. Las personas van a salir lastimadas si no detienen al hombre púrpura, pase lo que pase. Mientras tanto, en la casa de Wilson, Mary se ha enterado de todo lo que está sucediendo afuera. Y Fisk recién llega. En este momento, Mary se percata de que él está bañado en sangre. Wilson le asegura que no es suya. Es la sangre de Daredevil. Esto se acabó. Es momento de irse. Mary trata de convencer a Fisk. Deben quedarse a luchar, pero él no quiere hacerlo. Ya no quiere luchar más. Lo único que necesita es a Mary. Él fue un tonto. Él no necesita ser alcalde. Solo quiere a su esposa. De repente, Elektra aparece enfrente del vehículo y ataca. Su saya atraviesa el hombro de Wilson Fisk, causando que el vehículo pierda el control y se estrelle. Herido, el alcalde sale de su auto. Pero esto aún no termina. Elektra está completamente cegada por la venganza. Va a matar al alcalde. Lo va a castigar por haber matado a Matt. Entonces, ella escucha una voz que le dice que lo último que Fisk verá antes de morir será a él. Es Matt. Daredevil y Wilson Fisk están anonadados por esta revelación. Es imposible que Daredevil esté enfrente de él. Él lo mató. Fisk se pregunta por qué el héroe no muere. Y Matt le responde que la única manera de que él termine bajo tierra será cuando sus manos estén alrededor de la garganta del alcalde. Volviendo al combate heroico, Otto le pide a sus otras versiones que recuperen el control. Ellos son Octavius. No deberían ser títeres de Fisk. De repente, desde los cielos, algo ataca a Otto. Es Iron Man. Y junto con él se encuentran todos los héroes que han escapado de la prisión. Eso alegra mucho a Ben, necesitaba un poco de ayuda. Y Sue se encarga de eso. Ella crea campos de fuerza envolviendo a los ciudadanos para que no sean lastimados. Y no muy lejos de allí, Luke lucha en contra de Abominación. Y se percata de algo interesante. El hijo del hombre púrpura ha aparecido. Y él también puede controlar a estas personas. Le pide a los villanos que se aparten de su camino. Quiere hablar con su padre. De inmediato nos vamos con Daredevil. Mientras lucha con Fisk, en su mente solo hay una cosa. Este hombre mató a su hermano. ¿Cómo podría dejarlo con vida? Pero su ira lo vuelve tonto. Fisk lo toma de la garganta. Según el alcalde, él estaba feliz. Por primera vez en mucho tiempo tenía paz. Otra persona que no está muy feliz en estos momentos es Mary. Ella odia a los superhéroes. Se esparcen como una infección. Así que mientras Fisk combate contra Daredevil, Mary combate contra Elektra. Para el alcalde, este héroe lo ha arruinado todo en su vida. Se metió en sus memorias. También podemos escuchar que Matt por fin ha llegado a la conclusión. Él lo lamenta mucho, pero no puede dejarse llevar por su ira. Regresamos con el hijo del hombre púrpura. Quiere saber dónde están sus hermanos. Según Kilgrave, todos están muertos. Ahora el pequeño Joseph se ha quedado solo y él también necesita morir. Luke ve que Joseph está en problema y se lanza a la batalla. Volviendo al combate de Daredevils, Elektra le saca ventaja a Mary, porque a pesar de que ella usa armas, Elektra es un arma. Y Fisk ya ha tomado una decisión final. No le importa si lo ponen en una silla eléctrica. Va a matar a Daredevil, cueste lo que cueste. Y al igual que Matt anteriormente, la ira en la mente de Fisk lo ha hecho cometer un grave error. El héroe se ha hecho del báculo con los poderes del hombre púrpura y le ordena a Fisk que retroceda. Seguidamente, le ordena pensar en todas las vidas que ha destruido. Y por un segundo, Fisk lo lamenta. Y en el siguiente segundo, el alcalde lo supera. Ahora Matt ha llegado a la verdad absoluta. Este hombre es maldad pura. Daredevil revienta el báculo contra la cabeza de Fisk. El alcalde debe morir. Paralelamente, Luke le entrega un inhibidor mental a Joseph, y al mismo tiempo, Daredevil le da la paliza de su vida a Fisk. Las cosas están muy claras para Matt. Él debe morir, porque es un monstruo. Debe morir así como murió Goliath hace mucho tiempo. Y regresando con Luke, ha cometido un grave error. Ahora que le ha entregado su propio inhibidor a Joseph, el hombre púrpura le ordena que mate a su hijo. Luke trata de resistirse y obtiene la ayuda de Joseph, pero los poderes del hombre púrpura son mucho más fuertes. Y en el lado de Matt, él toma el Psy de Elektra y sale
lista para dar el golpe final cuando de repente, Elektra se dirige a él. Ella no lo va a detener. Dios sabe que este hombre merece morir, pero Matt no es un asesino. Es solo un idiota que viste un traje. Un tonto que ha decidido ser un símbolo y la gente está mirándolo. Elektra le pregunta qué tipo de símbolo quiere ser. ¿En qué tipo de hombre está dispuesto a convertirse? Y la misma interrogante se hace Joseph. Luke ha recobrado el control de su cuerpo y le asegura al muchacho que no está solo. Entonces el hijo del hombre púrpura ordena que se detenga y Matt toma una decisión final. Le perdona la vida a Fisk, a pesar de que haya matado a su hermano. Acabada la batalla, solo queda que los héroes vayan en busca de los villanos y les pongan inhibidores de poderes. Taskmaster estuvo a punto de escapar, pero Ben lo detuvo de inmediato. Jessica, quien estaba muy preocupada, logró encontrar a Luke. Él estaba cuidando de Joseph, quien estaba de luto por sus hermanos, pero había algo que él desconocía. Ellos estaban con vida. Las noticias buenas no dejaban de llegar. Jessica es informada de que Wilson Fisk ha sido arrestado. Ahora Luke ya no tiene un oponente. Su llegada a la alcaldía de Nueva York es inminente. Momentos más tarde, en una camioneta de los Thunderbolts, los soldados creen que este es un momento bastante importante. Están arrestando a un alcalde. Uno de ellos le pregunta a Wilson Fisk si realmente lo único que buscaba era quedarse como alcalde, porque eso es pensar en pequeño. El soldado se remueve el casco, revelando que es Butch, y él le pide a su padre que solo espere un momento. Ya van a llegar al lugar. Dentro del lugar acordado, Fisk se encuentra con los Strongwinds. Ellos aseguran que Butch es más inteligente que Fisk, ya que le ofrecieron un trato y él aceptó. Los Strongwinds creen que Butch va a hacer grandes cosas en la ciudad. Por otra parte, Fisk también tiene un camino ya planteado. Estos millonarios pueden limpiar su nombre fácilmente, y lo harán, ya que lo quieren en la Casa Blanca. Lo único que él tiene que hacer es seguir las órdenes de estos millonarios. Fisk sabe que a lo largo de su vida ha cometido grandes errores. Le falló a Vanessa y a su hijo Richard. Pero ahora que será el presidente de este país, ¿cómo podría hacer que sus hijos no lo admiren? Él dirigirá el país más grande de todo el mundo. Es cierto, Fisk ha cometido errores, pero no cometerá otro. Sus hijos deben comprender que un Fisk no se arrodilla ante nadie, porque basta que te arrodilles una vez para que nunca dejes de hacerlo. Además, no es necesario hacer un trato con el demonio, si es que tú mismo eres el demonio. Butch y Wilson se encargan de los soldados fácilmente, y Butch le pregunta a su padre qué está haciendo. Según Fisk, él sabe claramente lo que está haciendo. Butch debe comprender que él también es un Fisk, es el hijo de Fisk, y tal vez no estuvo allí durante su vida. Eso no lo puede cambiar, pero puede tratar de ayudarlo ahora. Wilson le pide a su hijo que corra el rumor de que logró matarlo. Después de todo, el alcalde atacó la ciudad, mató a Matt Murdock. Butch debe decir que él intentó detenerlo y luego tomó lo que le pertenecía. Después de todos estos años, este es el regalo que Fisk le deja a su hijo, la corona, y el derecho innegable de ser el Kingpin. Sin embargo, el rostro de Butch no muestra felicidad, porque él acaba de comprender totalmente lo que su padre ha dicho. Él mató a Matt Murdock, pero ¿quién era Matt Murdock? Era Mike. Butch debió haberle hecho caso. Ahora su amigo está muerto. Una semana después, Matt y Elektra se reúnen. Él ya está listo. Para el mundo, Matt Murdock ha muerto, así que él ya no tiene nada que hacer aquí. Elektra quería que él se uniera a ella en el puño, que ambos se enfrentaran a la mano, y él ya está listo. Juntos salvarán al mundo. Pero en algún otro lugar, Wesley se encuentra con Fisk y Mary. Él se ha encargado de todo para que el viaje de ambos no tenga complicaciones, aunque Wesley desearía que no partieran. Fisk le agradece desde el fondo de su corazón, y espera de que ambos vuelvan a cruzar por el mismo camino. Además, otra persona que no está feliz con esto es Mary. Juntos podrían gobernar la ciudad desde las sombras, podrían reconstruir el imperio, pero Mary no comprende a Fisk. Hacer eso no tendría sentido para él. El mundo le ha dado un mensaje, a él han arrebatado todo, porque no significa nada, ya que la tiene a ella. Así que ahora juntos irán en busca de su propia felicidad. Muy bien amigos, de esta manera culminamos con este grandioso evento. En mi opinión ha sido uno de los mejores eventos que Marvel ha tenido en este último año o años. Ha sido mejor que Empire, en mi opinión ha sido incluso mejor que King in Black. Sin embargo, no es un evento perfecto. Si observamos todo este evento como un todo, incluyendo los tie-ins, ha sido muy pero muy bueno. Si excluimos los tie-ins, incluso los 6 números de Devil's Reign siguen siendo muy buenos. Pero creo que al final el exceso de tramas le pesa un poco a Saharsky. Tenemos el punto clave, este punto convergente que hemos estado esperando desde el 2019 que se lanzó Daredevil. El enfrentamiento de Fisk con Matt. Y se ve opacado porque en las mismas páginas nos están mostrando a Luke Cage con el hijo del hombre púrpura, cosa que en mi opinión sí, quizás sea algo importante, pero es muy, pero muy secundario. Todos estábamos esperando este conflicto. ¿Por qué desperdiciar paneles en algo así? Eso es lo que no entiendo.
También esperaba que quizás la pelea en contra de Wilson Fisk sea más extensa, pero sucedió demasiado rápido. Además, quedan muchos cabos sueltos sin explicar. ¿Por qué los hijos del Hombre Púrpura ahora ya no son púrpuras? ¿De dónde salió Iron Man si no apareció en todo el cómic? Ya que el Iron Man que vimos inicialmente era el camaleón. Quizás estaba en la prisión junto con los demás, pero no lo hemos visto. Son cosas que sucedieron fuera de pantalla. Incluso en el tie-in de Moon Knight debieron haber mostrado eso, pero no. Por eso digo que este evento no es perfecto, pero ha sido muy, pero muy bueno. Creo que ha sido un gran punto final para esta etapa de Daredevil. Ahora, el cómic de Daredevil 2019 creo que es, ha terminado con esto y empezamos una nueva etapa, otra vez con Zdarsky y con Checheto. Me parece una gran dupla, el arte de Checheto ha sido espectacular durante todo este run. Espectacular, me encanta cómo dibuja. Y la historia de Zdarsky ha sido muy buena, es muy bueno para hacer diálogos. Hace que los personajes se sientan reales. Y eso es lo que me ha encantado. Por eso no he dejado de narrar toda esta historia. A pesar que muy poca gente la ve. Porque a mí en lo personal me gusta mucho cómo escribe Zdarsky. Creo que incluso este final que le da Fisk es muy bueno. Porque sí, la vida de Fisk se arruinó completamente. Va a ir a la cárcel. Lo más probable es que incluso lo metan para siempre. Y los Strongwinds, que son personajes que aparecieron inicialmente en este run, se presentan para ofrecerle una carta de salida. Arreglar su vida completamente, volverlo el presidente, el hombre más poderoso del país. Pero realmente no lo va a hacer, porque va a estar bajo los Strongwinds. Y Fisk no se reía ante nadie. Está muy dentro del personaje, este tipo de actitud. Me gustó bastante que les partiera la madre a todos. Y para remediar lo que ha pasado con su hijo, que nunca estuvo presente en su vida, le entrega todo su imperio. Obviamente esta transición no viene sin bajas, para Butch no va a ser fácil y no va a ser bonito tomar este imperio, ya que lo ha obtenido en base a la sangre de su amigo. Fisk mata a Mike y Mike era amigo de Butch. Ha sido una muy buena historia, no ha sido una historia perfecta para nada, eso sí es cierto, pero ha sido muy buena, mucho mejor que lo que hemos tenido anteriormente en estos dos últimos años. No puedo pensar en ningún evento reciente que se equipare a este nivel de desarrollo para los personajes. Pero esa es mi opinión, muchachos, díganme ustedes qué opinan, déjenlo en los comentarios. Han estado viendo NotiFriki TV, muchísimas gracias por la preferencia.